Semana, 10 licks de blues para piano que no te puedes perder. Enseguida, en Oye en la Música. Oye. Un lick es una idea musical que a menudo forma parte de otra más grande, como un riff o un solo. Un lick es un patrón fijo o frase, consistente en series pequeñas de notas. Se puede usar en solos, líneas melódicas o acompañamiento. Un lick es diferente del concepto de un riff. Los riffs pueden repetirse en varias progresiones de acordes. La idea básica del lick es que puede llegar a formar un riff. La mayoría de estos licks están basados en la escala mayor y menor de blues. La escala menor de blues se puede construir añadiendo un quinto bemol a la escala pentatónica menor, formando el patrón tónica, bemol 3, cuarto grado, bemol 5, quinto grado y bemol 7. Podemos encontrar licks con notas simples, licks con notas dobles y además patrones con ostinato. Es importante que cuando realices los licks, uses toda tu mano y no nada más tus dedos. Esto te dará más fortaleza y los podrás realizar con más facilidad. Antes de empezar a aprender los licks, debes tener clara la forma básica del blues. Eso te ayudará para que puedas entender mejor los licks y en qué lugar de la forma blues pueden ir mejor. Fíjate bien en las notas que uso para cada lick, en la parte de arriba, donde adjunto la notación. Lick número 1. Nota que en algunos licks uso el do para apoyar el resto del lick. No tienes que usar el do si no quieres todavía, pero lo puedes intercalar. Lick número 4. Número 5. Número 7. Lick número 8.
número 9. Finalmente, lick número 10. Es todo por esta semana en Hoy en la Música. Cuéntanos, ¿cuál de estos licks te parece más útil? No olvides suscribirte y cuéntale a más gente. Soy Cristian Munibe. Está raro el pic. Oh yeah.